Parecía haber terminado. Eso fue hasta aquel día, dos mil años atrás, cuando Dios manifestó su grande prueba de amor por el hombre. Jesús, como humilde cordero, caminó hacia la cruz y con este gran acto de humillación comenzó a brillar el sol a través de las espesas nubes del pecado. Sí, hermanos, Jesús lo dio todo, aún su vida, y tan solo nos pide hoy vivir por Él, para darnos vida eterna, por la cual Él pagó tan grande precio. Amén, gloria a Dios. Grupo musical Emanuel que nos acompaña desde la República Dominicana y les doy la bienvenida a el programa Profecía Bíblica para hoy. Muy bienvenidos cada uno de ustedes, donde usted nos acompaña en diferentes partes del mundo, sea por radio, sea por internet, sea por antena parabólica, sea por un canal local. Muy bienvenido y gracias por estar con nosotros durante esta próxima hora y media. Usted será bendecido porque sabemos que Dios está con nosotros, hemos pedido su bendición y Él está aquí. Además, aquí también está un lindo grupo de personas de toda la ciudad de Chicago que nos acompaña y si usted está aquí presente, diga amén. Amén. Gloria a Dios. Muy, muy, muy lindo, muy lindo. Queremos uh, decirle que el tema de esta noche es de suma importancia para cada ser humano que respira en este mundo. Estamos hablando... De nacido de nuevo. Es un tema de gran importancia porque estamos hablando acerca del plan de salvación. El orador es el pastor Kenneth Cox, que es eh, un evangelista que ha estado predicando el evangelio por más de 45 años. Así que cuando yo ni existía, ya él estaba predicando, me parece. Bueno, yo tengo 52 ya, 53, así que un poco después. Bueno, para mí es un placer. Decirle que estamos en vivo y en directo desde la Iglesia del Sur de Chicago y aquí estamos con diferentes iglesias que nos acompañan y para mí también es un placer presentarle al coordinador hispano de la obra hispana aquí en Chicago, en la conferencia de Illinois, el estado de Illinois, el pastor Justo Morales. Pastor, es un placer nuevamente colaborar con usted en esta campaña evangelística. Parece que aquí en Chicago... Eh, continúan con lo que es la, lo que es la Iglesia Adventista es un movimiento, Así es. es un movimiento. ¿Cuáles son los planes de trabajo o sea de, de evangelismo para eh, lo que es la conferencia? Tenemos nuestra misión para estos próximos años establecer iglesias saludables formando discípulos. Eh, la Iglesia se ha propuesto alcanzar a la comunidad en los lugares donde la comunidad vive, que eso es muy importante. Y los discípulos formados en las iglesias irán en grupos para contactar a las comunidades a través de diferentes tipos de programas de proyección a la comunidad. Y adicionalmente a eso, tenemos un programa y un fondo para plantar, establecer nuevas iglesias en las comunidades. Y estamos orando para que Dios pueda permitir que ese crecimiento pueda alcanzar a esta gran ciudad. Y muchas personas que viven aquí puedan llegar a recibir el gozo de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que es un plan que, por, su, por supuesto, necesita también mucha oración. Porque el enemigo no quiere que ninguno sea salvo, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Amén. Amén. Bueno, vamos a invitar al pastor Justo Morales que nos dirige en oración. Pueden mantenerse sentados, pero vamos a pedirle que nos acompañen. Uh, postrando sus rostros. Eterno Señor, estamos agradecidos a ti esta noche por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente con tu palabra. Queremos suplicarte la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro presentador, el Pastor Kenneth Cox, y también Señor, en el corazón de cada uno de nuestros oyentes, que podamos escuchar tu voz. Que podamos recibir tu llamado y responder a Él esta noche. Queremos suplicar que al salir de este lugar lo hagamos con el gozo de tu salvación. Amén. En el amor de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor. Queremos ahora eh, invitarles a que reciban la bendición de una ofrenda musical. Nos acompaña nuevamente la hermana Miriam Sánchez Maculum que va a interpretar un himno acompañada por el órgano por la hermana Donna Klein y el hermano Diógenes Domínguez y el título de la ofrenda musical es Panis Angélicos. Gracias. Bien. Gloria a Dios, muchas gracias. Ha llegado el momento donde ustedes pueden participar en una man manera más directa. Aquí presentes, ustedes y aquellos que nos acompañan en diferentes partes del mundo, y es eh, escribiendo alguna pregunta acerca de los temas que han escuchado o alguna pregunta de la Biblia que le ha causado eh, que no pueda dormir bien. <laughs> Entonces, eh, algunos lo han hecho y hoy van a. Vamos a, a hacer esas preguntas al pastor Kenneth Cox. ¿Cómo usted puede participar? Voy a mencionar. Puede escribir a latino arroba 3abn.org. latino 3abn.org. Una vez más, latino 3abn.org. Puede utilizar ese correo electrónico también para enviar sus saludos de los diferentes países que están llegando. Además... Aquellos que están presentes pueden simplemente escribir sus preguntas y entregarlas antes de salir eh, en la programación. Muy bien, vamos a invitar al pastor Kenneth Gack que nos acompañe junto con Jorge Jaque, su traductor. Y vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido. Pastor, ¿estás listo? Ready? Ready? I'm ready. <laughs> Muy bien. Bueno, la primera pregunta... Uh, lo voy a hacer en inglés primero. I will ask in English first. Uh, some people think that the Old Testament was abolished and that we should live according to the New Testament. What is the truth about this? This is from Jasmina from Chicago. Well, in Spanish ahora. <laughs> Muy bien. Eh, ¿por qué algunas personas Viejo Testamento fue abolido y que debimos vivir bajo las reglas del Nuevo Testamento. There is absolutely no hay absolutamente ninguna escritura that that o pasaje que diga que el Antiguo Testamento fue abolido. No existe tal cosa. La única Biblia. La única Biblia that Christ used que Jesús usó fue el Antiguo Testamento. The only one that the disciples used. La única que usaron los discípulos, la única Biblia que usaron los discípulos fue el Antiguo Testamento. Was the Old Testament. And in the New Testament in 2 Timothy 3rd chapter verse 16. Y en eh, la en el Nuevo Testamento en 1 Timoteo capítulo Chapter three, verse sixteen. Capítulo tres, versículo 16.: It says that all scripture is given by the inspiration of God. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Not part of it. No parte de ella. All scripture is given Todas by the inspiration of God. Toda escritura es inspirada por Dios. And is profitable for doctrine. Y es útil. For reproof. Para pro, para adoctrinar. For instruction in righteousness. Para instruir en justicia. So we need to go by all the scriptures. So do we have a, any idea why people think it was abolished? ¿Tenemos alguna idea por qué las personas piensan que fue abolido? Uh, some people would say that it's been abolished because they misunderstand. Algunas personas pueden decir que fue abolida porque han eh, malinterpretado what is being taught. Lo que ha sido and they don't really understand the y, grace of God that is taught in the Old Testament. Y en realidad lo que pasa es que no la, la gracia de Dios que fue este, impartida en el Antiguo Testamento. Thank you. Muy bien. Gracias. La próxima pregunta, the next question, eh, is like this. How do we know, how can we distinguish La segunda pregunta viene de esta manera: ¿Cómo podemos identificar o cuál diferencia hay en la personificación, personificación de Satanás de la segunda venida, o sea falsificando la segunda venida y la segunda venida de Cristo Jesús?

So when it comes to the second coming of Christ, así que cuando se trata de la segunda venida de Christ' Christ's admonition was make sure nobody deceives you. La admonición de Jesucristo es que nadie vaya a engañarlos. And then he lists one evidence of his coming after another. Y entonces procede a dar una evidencia tras otra de su venida. That's es what you have in the 24th chapter of Matthew. Eso es lo que Se pueden ustedes ver en el capítulo 24 de go. Si hay alguien en el desierto y dice, mira, aquí está Jesús, no, no vayan. Of man be. Así es que eh, acuérdense que así como un relámpago sale por el este y se ve en el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. By the things recorded in Scripture, pero las cosas que se han registrado en las epístolas. Podemos saber cómo será la cómo será la venida de Cristo. Muy bien. Thank you. Gracias. La próxima pregunta, the next question. Ah, uh, can someone lose their salvation? This is from Gustavo from Chicago. La próxima pregunta dice, mi pregunta es se puede perder la salvación? Una pregunta de Gustavo de Chicago. Yes. Sí. But let me explain. Pero déjenme explicarles. There is no such thing, folks. No hay tal cosa as being saved one moment and lost one moment, saved one moment, lost one moment. No hay, no hay tal cosa como que somos eh, salvos en un momento, perdidos en el siguiente, salvos en un momento y vueltos a perder en el siguiente momento. Pero, Pero sí, una persona puede perder su salvación. Y las escrituras nos dan un ejemplo de eso. En la vida del rey Saúl. En 1 Samuel, 10th chapter, verse 9 en el libro primero de Samuel capítulo 10 versículo 9 e ahí dice que dios le dio a, Sa a saúl un nuevo corazón, corazón. And in samuel the chapter, y en el libro primero de Samuel capítulo 28 15, versículo 15 it says that God him. It dice que eh, Dios lo, se, alejó oh, se, se alejó de él, lo olvidó. Porque Saúl no hizo lo que Dios le pedía que hiciese. Porque era cabeza dura. Quería hacer todo de acuerdo a sus propios caminos. Así es que el Espíritu de, de Dios lo abandonó. Muy bien, muchas gracias. Puede ser que alguien tenga la pregunta de cómo es que uno entra en ese peligro. Eh, bueno, the next question. Do other worlds exist with uh, human beings or other beings? And if that is so, has it happened to them like it happened to us? They had a similar a, a trial similar to us that uh, they had a Garden of Eden. There are, uh, In Spanish now. Eh, muy bien en español la pregunta es ¿ existen otros mundos con seres humanos si es así han pasado ellos por una prueba similar como nosotros en el huerto del edén Esta pregunta viene de Green Bay There are several scriptures that to other worlds. hay uh, diferentes pasajes que se refieren a otros mundos. God created the worlds to be inhabited. Y en uh, Isaías dice que Dios creó los mundos para que sean habitados. En el capítulo 12 de Apocalipsis también se menciona lo mismo. En el capítulo 1 de Job habla de los hijos de Dios viniendo hacia Él y teniendo una reunión con Dios. Worlds representing the different worlds that have created beings on them. In which cuales habían sido creados criaturas. But, pero, when Jesus told the parable, cuando Jesús mencionó la parábola, in Luke the fifteenth chapter, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, of the uh, of the fallen or the sheep, the lost sheep. En la parábola de la oveja perdida the going out to find it, y el pastor que fue a buscarla, he was about this world. estaba hablando de este mundo. We are the only ones that ever Nosotros somos los únicos que hemos eh, pecado. Nosotros somos a los que... Cristo tuvo que venir para morir. Así que cuando esto se termine, dice en, Nahum, en el capítulo primero de Nahum, dice que el pecado no se levantará por segunda vez. Así es que esos seres de otros mundos, They are created beings by God. Son seres creados por Dios. And God in his love I'm sure. Y estoy seguro que en la voluntad de Dios. Gave them the power of choice just the same as he did to you and I and to angels. Les ha dado la el poder de elegir tal como lo hizo con nosotros y con los ángeles. And any time God Gives a being the power of choice, Así que en cualquier momento que Dios le da a su criatura el poder de elegir, esa persona debe demostrar que es leal a Dios. Muchas gracias. Thank you very much. okay. Thank Muy you. bien, esas son las preguntas para esta noche. Si usted aquí presente tiene alguna, puede escribirla y entregarla antes de salir. A Ustedes que nos acompañan en diferentes partes del mundo eh, pueden a, a llamar o escribir a latino arroba 3abn.org. Latino arroba 3abn.org. Una vez más, latino arroba 3abn.org. Recuerde cuando escriba que debe de anotar su, por lo menos su primer nombre y de cuál país. Latino arroba 3abn.org. Y con mucho gusto vamos a compartir su pregunta en el próximo programa. Esta noche vamos a estudiar el tema Nacido de nuevo. Eh, es el tema número cuatro de la serie Profecía Bíblica para hoy. Este es un tema de gran importancia para cada uno de nosotros. Pero antes de eso, vamos a tener una ofrenda musical por la hermana Dana Klein y ella va a interpretar un himno que lleva por título Wasted Years. Y después escucharemos la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Kenneth Cox y su traductor, el hermano Jorge Jaque. Que Dios nos bendiga. Have you lived without love a life of tears? Have you searched for the grave? Gracious Lord. Querido dulce Padre, we come to you tonight, Lord, first giving you our hearts. Señor, venimos en primer lugar aquí dándote nuestro corazón. Asking, Lord, that in our daily life, pidiendo Señor que en nuestra vida diaria, it might not be time of wasted years. Que no hayan tiempo para días o años. desperdiciados But that we might serve you pero que podamos servirte and you. y seguirte danos entendimiento esta noche para que podamos ver y entender claramente el plan de salvación porque esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén, Amén. Let's say tonight, digamos esta noche, that you're very very wealthy. Que ustedes son muy muy ricos. Have lots of money. Que tienen mucho dinero. Not only are you very very wealthy, no solo ustedes son muy muy ricos, but you also are very very smart. Pero además de eso, son muy muy sabios y e inteligentes. Dios les ha dado un coeficiente intelectual muy alto. Así que son brillantes. No solo son ricos y brillantes, pero además tienen una personalidad muy interesante. People just like to be around you. Así es que la gente le gusta estar alrededor de ustedes. Y a causa de su brillantez y su riqueza y la personalidad que ustedes tienen, tienen entonces la oportunidad de eh, tener un puesto en una de las oficinas más importantes del país. And at the same time, this is happening. Y al mismo tiempo que esto está sucediendo, there's another young man. Hay otro joven who is extremely brilliant. Que también es extremadamente brillante. No only is he brilliant. No solo es brillante, but he also has a magnetic personality. También tiene una personalidad con un magnetismo muy People just flock to hear him. Así que la gente se junta para estar con él. La difference between you and him many ways, diferencia entre ustedes y él en, en, de muchas maneras es that he's, es que es pobre. que ni siquiera tiene una casa. And when the crowds gather around him. Y cuando la multitud se um, congrega con él, Sometimes he says things that's against the establishment," a veces dice cosas que, son, eh, que están en contra de lo que está establecido. And it's come to the place that he, your y ha, ha sucedido que hasta los, sus colegas,, say that with the devil. dicen que está poseído del diablo. Now you know. Ahora ustedes saben Why Nicodemus came to Jesus at night. por qué Nicodemo vino a ver a Jesús de noche. Nicodemus, Nicodemo. Extremely wealthy, extremadamente rico. Very, very brilliant, muy, muy brillante. Marvelous personality. Una personalidad brillante. But he liked what Jesus said. embargo, le gustaba que Jesús It drew him. Lo atraía. And so he wanted to talk to him. That's why he went to him at night. Así es que fue a verlo de noche. And he said, "Teacher, we know that you have come from God." And Jesus just kind of cut through all the paraphernalia. Sin embargo, Jesús cortó directo, evitando todos los agregados. To y Jesús respondió y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemus. Dice Nicodemo.

Dice Señor, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? That I have to be born again. How is that even humanly possible? Es and Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A menos que esta persona no sea nacida del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. That which is born of flesh is flesh. That which is born of the spirit lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Two es. different Dos diferentes versos. Born of flesh, nacido de la carne, and born of the spirit, y nacido del espíritu. I have to be born of the spirit. Debo Haber sido, eh, haber nacido del Espíritu. To enter the kingdom of God, Do not marvel that I said to you must. Said to you, you must be born again. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell whether it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. It says to one that is born of the Spirit of God. Dice que uno que es nacido del Espíritu de Dios can't explain it. No lo puede explicar. But it happens. Pero sucede. It takes place. Toma lugar one is born of the holy spirit uno que es nacido del espíritu santo now in order to really understand what jesus was saying to nicodemus ahora para entender lo que realmente jesus estaba diciéndole a nicodemo you kind of have to put yourself in the position of god de alguna manera tienen que ponerse ustedes en la posición de dios you see when god decided to create something Eh, se dan cuenta cuando Dios ha decidido crear algo. When he decides to make a bean, cuando eh, ha de, decide, por ejemplo, crear un ser, he has to how he's make it. Así, tiene que decidir cómo lo va a hacer. What is that be like? ¿Cómo va a cómo se va a parecer? ¿Cómo va a lucir? ¿Cómo va has a ser? To make all those tiene que hacer todas estas decisiones. Así que cuando creó a Así es que cuando ha creado al hombre, ha tenido que hacer algunas decisiones. Y esto es lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice pues Dios en la creación del hombre. Lo vamos a hacer a nuestra imagen. So God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. So if when God created man, Así es que si cuando Dios creó al hombre, he made him in his image, lo hizo a su imagen, then we need to ask ourselves, what is God like? Entonces nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿cómo se ve, cómo es Dios? Porque podríamos descubrir cómo Dios se luce o se parece. Entonces podemos ver cómo es el hombre. Así es que las escrituras nos dan una pequeña vislumbre de esto. and it says in john 4 24 god is a spirit and those who worship him must worship in spirit and in truth dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren says god is spirit Dice, Dios es espíritu. and if we are going to worship him si nosotros vamos a adorarle we must worship him in spirit and in truth Debemos hacerlo en espíritu y en verdad so when he created man así es que cuando creó al hombre he made man two things en, en dos he gave him a body Le dio un this is what the scripture calls flesh Esto es lo que la escritura llama carne. It's the body, el cuerpo. Flesh, carne. But since God is spirit, pero como Dios es espíritu, he also made man with a spiritual nature. Hizo o creó al hombre con una naturaleza espiritual. So man could communicate with God. De modo que el hombre pueda comunicarse con Dios. So he could worship him. So he could communicate with God. Así pueda comunicarse con él. Gave him a spiritual nature. Le dio una naturaleza espiritual. So man, así es el hombre. Entonces, this flesh, carne, but he also was spiritual. Pero también es espiritual. And that spiritual nature, y esa naturaleza espiritual, ruled over the flesh gobierna sobre la carne. And his inclination was to worship and to communicate with God. Y su inclinación es adorar y rendirle uh, adoración a Dios. Then we read, y entonces eh, leemos, Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Entonces el el eh, Jehová Dios God put Tomó, him in the Garden of Eden. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, and told him he was to take care of it, And he gave him some special instructions. entonces le dio And the Lord God commanded the man, saying, "Of the, every tree of the garden, you may freely eat." Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, "De todo árbol del huerto podrás comer."

If you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you, in the day that you eat of it, you shall surely die. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comieres, morirás. And Adam and Eve, tempted by the devil, tentados por el maligno, ate, of the tree of the knowledge of good and evil. del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y esto es lo que dice que sucedió y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y, y, de Jehová, Dios, el, huerto, del día. y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del They went and hid themselves. A, se because they had eaten comido of the tree. Del árbol. Now let's see what happened here. God said, In the day that you eat of that tree, Dios dice, El día que de él comieres, you dice, shall surely die. Seguramente vas a morir. The very moment El momento that they ate of that tree. En el momento que comieron de ese árbol, this spiritual nature, esta naturaleza espiritual, that was the thing that made them live, it was what gave them life, it's what they communicated with God with, it was a spiritual nature. Esta naturaleza espiritual que les daba el alimento espiritual que les permitía comunicarse con Dios. That spiritual nature died that day. Esa naturaleza espiritual murió ese día. Y todo lo que quedó de Adán y Eva fue solo carne. And of the now, Ahora, en lugar de la naturaleza espiritual, the old fleshly nature de la, la vieja naturaleza controlada, La carne los and instead of having inclinations to worship and to communicate with God, in man had inclinations of jealousy. Dios, el tiene ahora de adultery, celo. sorcery, fornication, uncleanness, all the different works of the flesh. adulterio, celos, hechicería, fornicación, herejías, impureza, ambiciones egoístas, lascivia, todas las características de la carne. This is what took place. Esto es lo que sucedió. So, así es que Adam and Eve had children, cuando Adán y Eva tuvieron hijos, Esto es lo que sucedió. Therefore, just as through one man sin entered the world and death through sin, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por, el, y por un hombre el pecado y la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya no tenían la naturaleza espiritual. Ya no la podían pasar a sus hijos. Todo lo que le podían dar a sus hijos era lo que poseían y lo único que poseían era su naturaleza carnal. Es que la muerte pasó a todos los hombres. You say, well, that's not fair. Oh, pueden decir eso, eso no es eh, justo. Porque Adán pecó, eso, ¿qué, ¿por qué me hace a mí un pecador? Well let me ask you a question. Dejenme hacerles una pregunta. How old would you be tonight? ¿Cuánta edad van a tener esta noche? If your grandfather had died when he was a young man. Si su abuelo hubiera eh, muerto cuando era un jovencito. Are you saying your grandfather had something to do with you being here? ¿Te creen que el hecho que su padre su, tiene algo que ver que ustedes estén aquí su abuelo perdón ahora mejor que mejor que crean que Works Adán tiene way. algo que ver con que ustedes sean pecadores así que cuando Adán y Eva lo único que pudieron pasarle fue un cuerpo de carne Jealousy, celos Hatred, odio strife, todo tipo de iras todas las inclinaciones del corazón humano to todo, eso es todo lo que podían pasarles ahora Ahora bien, the problem today el problema que tenemos hoy es the fact that all you can pass on to your children is those things. El problema que tenemos hoy es que todo lo que ustedes le pueden pasar o lo único que ustedes pueden pasarle a sus hijos es una naturaleza cárnica. That's all your parents pass on to you. Eso es todo lo que sus padres tuvieron le pudieron transmitir all a All you can pass on to your children is strictly todo lo que ustedes pueden transmitirle, pasarle a sus hijos, es un cuerpo de, de carne, de naturaleza carnal. Ahora ustedes deben saber. ¿Por qué entonces deben nacer de nuevo? Porque ustedes y yo somos únicamente carne. Así es que esta noche. I'm going to explain to you voy a explicarles, what you have to do to be born again. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para ser, nacer de nuevo? And let me tell you something right up front. Uh, Déjeme decirles algo aquí ya de entrada. It's not hard. No es difícil. God didn't make it hard. Dios no lo hizo difícil. He really made it quite easy. En realidad lo hizo bastante difícil. Eh, fácil, perdón. And as it says the spirit blows where it list and you don't know where it came from. Así es como ustedes ven que el viento sopla y no saben de dónde viene. So you may say well how can it take place? ¿Cómo entonces puede tomar lugar? That's the work of God. Ese es el trabajo de Dios. So I would tell you tonight, así es que les voy a decir esta noche, that you are born again, que ustedes son nacidos de nuevo by the word of

Do you know what corruptible seed is? Ustedes saben lo que es una semilla corruptible. That's flesh. Eso es carne. Having been born again, not of corruptible seed, siendo, not of flesh. Siendo renacidos no de semilla corruptible, no de carne. But incorruptible. Pero incorruptible. That's spirit. Eso es espíritu. How? Como? Through the word of God, which lives and abides forever. por la palabra de dios que vive y permanece para siempre the word God a través de la palabra de dios this is what gives to you and to me esto es lo que me da a ustedes y a mí verdadera vida la palabra de dios so así es que si ustedes quieren nacer de nuevo here's where you find encuentran Aquí es donde lo encuentran. Now listen to another one. Ahora escuchen otro más. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Now watch what Peter has to say. Ahora observen lo que Pedro decía comes straight to the point, porque él va directo al punto. by which we have been given by which have been given to us exceeding great and precious promises por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas and here aquí is exceedingly great and precious promises ay preciosas y grandísimas promesas that's in the word of god que están en la palabra de dios that through these by those great and precious promises through these you may be partakers of the divine nature para que por ellas llegaseis a a ser participantes de la naturaleza divina through these a través de esto you may receive a new nature van a recibir van a poder recibir una nueva naturaleza so through the word of god a través de la palabra de dios i can be born again puedo nacer de nuevo. How does that take place? ¿Cómo toma eso lugar? That place having escaped the corruption that is in the world through lust. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. This is how it takes place. Esto es cómo sucede. Simply by believing. Simplemente creyendo. By the word of God. Por la palabra de Dios. I read. Leo. I read in here where it says that Jesus died for me. que Jesus murió por I read in here where he says, I will forgive you of all your sins. I read in here where it says, I'll give you. My righteousness. Aquí leo que dice, yo te voy a dar mi justicia. I'll cover you. Te voy a cubrir. I will stand in your place. Voy a estar, me voy a poner en tu lugar. I will be a savior to you. Voy a ser un salvador para ti. I read all those exceedingly great and precious promises. Aquí leo esas grandes y preciosas promesas. And I believe them. Y las creo. And when I believe them. Y cuando las creo, This is what happens. Esto es lo que sucede. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death unto life. Desierto o oh desierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. He who hears my word, aquí está mi palabra, and believes, en yo creo, to him he gives eternal life. En aquel que me da vida eterna. That easy, así de fácil. Not hard, no difícil. That life is in Jesus Christ. Que la vida está en Jesucristo. This is where. Ahí es donde se encuentra. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es eterna, está en su hijo. Jesús está diciendo... If you read my word, si tú lees mi palabra, and you believe in me, y crees en mí, I will give you eternal life. Te daré vida eterna. Amen. He who has the son has es life. He who does not have the son of God does not have life. El que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. So the question you must ask yourself tonight. Así es que la pregunta que ustedes debieran estarse preguntando, Do I have the son? Tengo al hijo. Do I have Jesus Christ? Tengo a Cristo Jesús. If you do, si ustedes tienen a Jesús, you have eternal life. Tienen vida eterna. These things I have written to you, believe on the name of the Son of God, that you listen, that you may know. that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the son of god estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el hombre en el nombre del hijo de dios says if you believe dice que si ustedes creen en jesucristo en jesucristo you may know

You are born again. Esta es la manera que ustedes nacen de nuevo. Not any harder than that. Ni un poquito más difícil que eso que les acabo de decir. God's not saying you have to beat your back. Dice no dice que ustedes tienen que uh, trabajar duro con su espalda. In fact, folks, he does not even say as some people would preach Y no dice, como algunas personas eh, suelen decir, que primero tienen que limpiar sus actos y hacer las cosas buenas para poder recién venir a Jesús. Las escrituras dicen que el arrepentimiento es un don. That's something that He gives to us. Es algo que él nos da a nosotros. And when you accept Him, así que cuando ustedes aceptan, and eso, give you give Him your life, y vida, He will give you repentance. él les va a dar el arrepentimiento. That will come. Y vendrá. So when you accept Christ, así que cuando ustedes aceptan a Cristo, the Bible says He gives you a new nature. La Biblia dice que les da una nueva naturaleza. La naturaleza que Adán y Eva perdieron en el Jardín del Edén. Dios les da esa nueva naturaleza de nuevo. Este es el proceso por el cual hace que nosotros volvamos a ser lo que Él originalmente. Creó. En 2 Corintios 5, 17. There if it, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, behold, all things have become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. He's a new creation. Dice nueva criatura. No body was before. No lo que era antes. He has been made new. Ha sido hecho nuevo. Amen. That you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. So then say and put on the new man. Está diciendo ponerse el nuevo hombre.

Because it is a nature that God gives you. Porque es una naturaleza que Dios This is what the Scripture says. Eso Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. que es nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así es que esa nueva naturaleza que Dios te da, it sin, no puede pecar it is of order. porque es de un orden divino. Déjenme que les lea otro texto. Sabemos que quien es nacido de Dios no sin. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. So, así es que. I accept Christ. Acepto a Cristo. I believe Creo. He gives me da una nueva naturaleza. ¿Por qué entonces sigo pecando? ¿Por qué sucede eso? Si la nueva naturaleza no puede pecar, bueno, es porque todavía tienes una naturaleza pecadora. No es que no tengas una nueva naturaleza. Oh, the old sinful nature still exists. Es, es el hecho de que la vieja naturaleza todavía existe. And the old sinful nature. Y la vieja pecadora, It doesn't want to do right. No le gusta hacer el bien. Let's read a couple texts. Le, Ephesians 4:22. Efesios 4:22. That you put off concerning you former conduct the old En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se refiere a este hombre viejo, la vieja naturaleza pecadora que sigue corrompiéndose todo el tiempo. Y otro versículo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ustedes, eh, amigos, en español lo entienden. En inglés eh, no se entiende este texto muy bien. Because you know it says that I'm carnal, so to understand. Porque dice, pues soy y por lo tanto peco. So when I'm talking to just an English audience, hablo a una de habla inglesa, to help them understand that. Tengo que a esto. I ask them if they've ever eaten chili con carne. <laughs> Les pregunto si ellos alguna vez han comido chili the, con carne. Chili with flesh. <laughs> ¿Entendieron? Esa es nuestra situación. Somos pecadores. Tenemos una naturaleza carnal. Pero al mismo tiempo tenemos una naturaleza espiritual. Escuchen lo que dice Pablo porque él también está familiarizado con esta batalla. But now it is no longer I who do it but sin that dwells in me. Romanos 7, 7:17 de manera que ya no But sin dwells in me. For I know that in me that is in my flesh nothing good dwells for it is will to present. Will is present with me, but how to perform that which is good, I do not find. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. It says, I want to do what's right. Y yo quiero hacer lo que está bien. But in the flesh, pero en la carne, there's no inclination to do it. No hay inclinación a hacer el bien. It's a struggle Ahí hay una batalla that takes place. que está tomando lugar. So there is a struggle between the two natures. Ahí hay una batalla entre las dos naturalezas. A struggle for control. Una batalla, una lucha por el control. Which nature is going to control you? ¿Cuál naturaleza nos va a controlar? Now the problem here is. El problema aquí es, This old man here, este hombre viejo he's full grown. Es, es un adulto en realidad. Esa naturaleza antigua, vieja, ha estado ahí por años. Grown. Está, y ahora es adulta esa naturaleza. La nueva naturaleza es un bebé pequeño. Es esa la manera en que se nos da. Given to you as a babe. Se nos da como si fuera un bebé pequeño. Now let me tell you something this evening. Déjeme decirle algo esta noche. The old man doesn't like the baby. El hombre aquel, el viejo, no le gusta, no le cae bien el bebé. In fact, he will stomp on it every chance he gets. de hecho, en cualquier oportunidad que tiene Va a, ponerle, va a tratar de ponerle el pie encima. He'll do everything he can to kill it. Y va a hacer todo lo que pueda y todo lo que sea posible para matarlo. It is totally within your power. Es totalmente en el poder que tenemos to that baby lives or it dies. decidir si ese bebé vive o muere. That's the struggle that's going on. Y esa es la batalla que se Paul, está Paul illustrates it. Y Pablo lo he says, But as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. He's talking about the struggle between Isaac and Ishmael. Está hablando de la batalla entre Isaac y Ismael. Está hablando que Ismael fue nacido de la carne. As Isaac born of the en, en contraposición a Isaac, que fue nacido del espíritu. Isaac era mucho más adulto que Isaac. Y lo persiguió. So he says, the old man of sin Así que le dice que el viejo persecutes the baby. Persegue, persigue al baby. For the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Human no, para que no hagáis lo que quisieras. La, la, la naturaleza humana goes against the spiritual. va en contra de la naturaleza espiritual. Okay. Muy bien. How does the new nature grow? ¿Cómo entonces... Crece la nueva naturaleza. Well, to begin with, bueno, para comenzar, this is a baby. este aquí es un bebé. It has to grow. Y tiene que crecer. If it grow, si no crece, it'll never make it. nunca va a poder llegar a, a su adultez. So how does it grow? ¿Cómo crece entonces? Knowing this, that the old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. It's saying that when you and I, lo que está diciendo que ustedes y yo, except Jesus Christ, aceptamos a Cristo Jesús. We need to crucify the old man. Quienes hemos aceptado a Jesucristo debemos crucificar al viejo hombre. As long as you let the old man live, así que tanto como dejen que el viejo hombre sobreviva, he's going to do everything to make sure the baby does not grow or does not survive. Va a ser. Todo lo que esté de su parte para que el bebé no crezca o incluso no sobreviva. Y si ustedes no están dispuestos a crucificar ese hombre viejo, entonces el bebé nunca va a poder llegar a ser un adulto. De esto es lo que Pablo está hablando. Él dice: "He sido". Crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Crucified. crucificado. Put the old man to death. De exterminando, matando al hombre viejo. That the baby might live. De modo que el bebé pueda vivir. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios y el cual me envió, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que la vida que vivo eh, día a día la vivo por fe. In Jesus Christ. In Cristo Jesús. Let me tell you something, folks. Déjeme decirle algo, amigos. This is not something you do one time. Esto no es algo que ustedes hacen una sola vez. This is something that you have to do over and over and over and over. Es algo que tienen que hacer una y otra y otra vez. The old man of sin. El ojo, oh, el viejo hombre peca. Has more than nine lives. Tiene más que nueve vidas. He will come back often. Y va a volver muy seguido. And I must crucify him, time and time and time again. Y debo crucificarlo una y otra y otra vez. Okay. Muy bien. The baby. El bebé. As newborn babes. That's the new nature. Desires pure milk of the word, that you may grow thereby. Desead como niños, y esa es la nueva naturaleza, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella cruz, cruz, crezcáis, perdón, para salvación. As newborn babes, como nuevos nacidos, como bebés. This is the milk of the word. Esta es la leche de la palabra "This is what gives life. Esto es lo que da vida. This is food Esto es alimento espiritual para ustedes. Déjenme preguntarles algo: If you have a new baby in the house, Si ustedes tienen un bebé recién nacido en casa and it wakes you up at two in the morning y los despierta a las 2 de la mañana hungry llorando porque tiene hambre. What do you do? You lay there and say, "Go back to sleep." No, you get up and feed the baby. No, ustedes se Same thing spiritually. You have to feed the baby, whether you feel like it or not. Am I making myself clear? Oh, no, me estoy haciendo claro. Got to feed the baby. Tienen que alimentar el bebé. Esa es la única manera que van a sobrevivir. De otra manera, no van a poder lograrlo. La otra cosa que ustedes deben hacer is es orar. Prayer la oración es el aliento del alma. Therefore I say to you whatever thing you ask for when you pray believe that you will receive them and you will have them Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá I must pray Debo orar The baby has to breathe El bebé debe respirar If it's going to live Si es que va a sobrevivir, amigos, ustedes pueden tal vez eh, pasar un tiempo sin comer, tal vez uh, por algunos días. Déjenme preguntarles. ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir sin respirar? Lo mismo es verdad la oración es el aliento es lo que respiro y debo tomarme tiempo para orar así es que les puedo decir ahora mismo tienen dos cosas en contra de ustedes una la vieja forma o manera o naturaleza pecadora It does not want you que no quiere que ustedes reading the word of god lean la palabra de dios the whole inclination of the human toda la inclinación del, del ser humano is against reading the word of god está en contra de leer la palabra de dios it may be uninteresting to you puede incluso parecerles totalmente sin interés you may say, "I don't want to read it." Y hasta decir, no, quiero leerla. That is the old human nature. Esa es la vieja naturaleza. That's against you. Está en contra de ustedes. The second thing that is against you la segunda cosa que está is the contra devil de will fight you every way he can to keep you from reading the Word of God. Buscar la forma de pelear contra ustedes para que no lean la palabra de Dios. No crean que van a salir así sin ninguna, con total libertad. Ustedes tienen que darse cuenta, ir y decidir que están en una guerra. Y tienen que poner a ese hombre viejo a la muerte. The old nature doesn't want to spend time praying. La vieja naturaleza no quiere dedicar tiempo a la oración. There is nothing that the devil fights harder than family worship. No hay nada más que el, el diablo pelee tan arduamente es en contra del de culto familiar. Les va a dar mil razones para que no lo puedan hacer. Nothing will work out right. Nada va a funcionar de manera correcta. Escríbanlo. Es el diablo. Trying to keep you from. Tratando de que no. spending time in reading God's word and spending time in prayer tratando de que no dediquen tiempo a la lectura de la palabra de Dios y a la oración these are things that you estas son cosas que ustedes must do deben hacer so that new nature can grow así que la naturaleza nueva pueda crecer and if you will do that it'll get stronger and stronger and stronger and stronger. Y si ustedes hacen eso va a hacerse más y más y más fuerte. The scripture promises you something very very wonderful. Las escrituras nos dicen algo muy maravilloso. Says in 2 Corinthians 3. Dice en el, la segunda carta a los Corintios tres, 18, but we all with unveiled face Beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Por tanto, nosotros todos. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que Dios nos quiere transformar a su imagen. He made you in the image of God. el los creó a la imagen de dios therefore he wants you to come back to the image of god Por lo tanto quiere que volvamos otra vez a la naturaleza que era la imagen de dios he wants that new nature to grow el quiere que esa nueva naturaleza crezca and to become stronger y se haga fuerte and stronger y más fuerte until the spiritual nature is what controls your life Hasta que la naturaleza espiritual sea la que controle nuestras vidas. Así es por la misma razón que la Biblia dice que, queremos, que Dios quiere que caminemos por y el Espíritu y no en la carne. Y esto simplemente nos dice: by my picking up the Word of God. Que yo al tomar la palabra de Dios y leyéndola y dedicando tiempo ella, que a ella, seré transformado a su imagen. A su imagen. Que, que es por mantener esas relaciones que somos. Es por mantener esa relación que somos cambiados. Tuvimos una dama que cantaba para nosotros por muchos años. Su nombre era Mónica Pérez. We enjoyed very much. Y disfrutamos mucho uh, la música de Mónica. She gave me one day a story. Ella, en una oportunidad, me contó una historia that she had taken out of a book called uh, Chicken Soup for the Soul. Que había encontrado un libro que en inglés se titula Chicken Soup for the Soul, uh, Sopa de pollo para el alma. The story was about a little dog. Y la historia dentro de ese libro hablaba de un pequeño, de un perrito. This family had a little female dog Esta familia tenía un perro, una, una perrita that they loved very much. Que amaban muchísimo. The children played with her and cared for her. But the little dog was pregnant. Pero la perrita estaba embarazada. And she was to have puppies before too long. Y entonces eh, no pasó mucho tiempo hasta que le nacieron perritos. Y así que la familia se estaba preparando para ese momento cuando la perrita tuviera sus eh, perritos. It had during the night. Eh, durante la noche llovió, Not heavy. no muy fuerte, Just light rain. Era una lluvia suave. Y el día la familia y en el día siguiente, la familia estaba cortando el césped. Now, this dog, y este perrito, many times when they were mowing the lawn, muchas veces cuando ellos eh, cortaban el pasto, it would run after them and bark. Y corría detrás de ellos y ladraba. Pero nunca se acercaba suficiente como para que fuera algún problema. Siempre estaba lejos. Pero corría y los seguía ladrando. Y en esta mañana en particular estaba corriendo tras ellos y Y entonces corrió hacia ellos. And as it ran towards them, y así como iba corriendo hacia ellos, it went to stop. se detuvo. And the grass was wet. Y el pasto estaba mojado. And she continued to slide. Y entonces se resbaló. Right y entonces se resbaló hasta quedar debajo de la cortadora de césped. Y le cortó dos de sus patitas. Así es que la tomaron a la perrita y la llevaron al veterinario. Él la examinó. El veterinario dijo, los, los perritos, los bebitos están todos bien. Tengo que hacer una de dos cosas. Quiero, ¿Puedo cerrar la sutura? And you can take her home and she can have the babies y ella va a tener los, los perritos, Or I can put her to sleep. O puedo a la vida. And the children begged to have the parents take her home. They took her home, and to their surprise in no time at all In muy poco. Tiempo, that little dog learned to walk just by flipping the legs under her. El perrito este aprendió a caminar arrastrando sus patas. Debajo. Así que con las dos patas de enfrente daba dos pasos. Así que se, vía, se arrastraba. Y de esa manera se transportaba por toda la casa. Tuvo los perritos. Y así que todos estos cachorritos estaban muy sanos like any other dog. Eran como cualquier otro cachorrito o perrito. They were fine in every way. Eran estaban bien de cualquier manera, estaban bien. Except, excepto all of them walked just like their mother. Todos caminaban tal como la mamá. You see,